tengo una misión. Tenemos que elaborar un plato sabroso y saludable, Ander. Atxaldeon, Atxaldeon, Euskal Herria, aquí. Viene. Ahí. Bueno, a ver, plantéatelo como una misión, por favor. Para mí es una misión cada programa que hacemos, ¿eh? Bueno, ya una estamos. Misión de buena cocina, buen producto, salud y diversión. ¿Qué necesitas que haga hoy? ¿Que haga una misión especial? Quiero que te embarques en una nueva misión culinaria. Quiero que hagas un plato sabroso y cardiosaludable, ya te lo he dicho. Con esto, pues. Te voy a vender una merluza rellena. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Sí? Keep talking. Que vale. Que sigas hablando. Que sigas hablando. Vamos a hacer una merluza rellena de changurro, ¿vale? Y luego le vamos a hacer una salsa de setas del momento de shishaori. ¿Vale? Unos ajitos frescos a la plancha. La vamos a hacer al vapor. ¿Qué te parece? Que eres un double C. Un double chef C. Chef cardiólogo, tío. ¿Eh? Chef carnicero, chef cardiólogo. Increíble, ¿no increíble. ¿No me decías antes lo de Mimi? Pues eso, lo has conseguido, tío. Estoy muy contenta. Es que si fuera, tendría un montón de esto, de medallitas aquí. Pues ahora te está empezando como a salir un fonendo por aquí. Porque este va a ser el plato que va a ser la envidia de todas las propiedades que va a tener. Ya verás. Mira que... Venga, vamos a empezar. ¿Qué ingredientes tiene? ¿Ves? Sí, mucho mejor. ¿Qué ingredientes tienes? Que, es que si meto la pata con esto, mal. Bueno, lo que no puedes meter la pata es con lo que van a aprender hoy contigo. ¿Qué van a aprender? A ver. Pues, ¿cómo hacemos una salsa de setas? No sé. Pues quédate. Quédate, no te me vayas. Bueno, como el programa va de salud, siempre, pero hoy en particular vamos a hacer énfasis en la salud cardiovascular, Iñaki hoy nos trae el supuesto dulce más saludable del mundo. ¿Será o no será este dulce el más saludable del mundo? Lo que dice Iñaki, ¿será verdad o no será verdad? Luego lo hablamos. Venga. ¿Te parece? Bye. Mira, la cosa está en que estamos todos muy cansados. Nuestros compañeros también, que han dado el callo todo el verano. Y Vicky estaba hoy rendida. Y hemos dicho, tú tranquila, Vicky. Tú quédate por casa, teletrabaja. Claro, para ella el teletrabajo no es como, ¿sabes? Para Son el que 25 trabaja, ¿no? kilómetros. Claro, es diferente su teletrabajo. Así que se ha quedado en Algorta. Vale, ¿te parece? Maravilloso. Cuéntanos, Vicky. Pues sí, Gaby, hoy se puede decir que estoy teletrabajando, porque exactamente estamos en Algorta, en el Puerto Viejo, y qué mejor que hacerlo con una persona nacida aquí, que es Gualberto, del restaurante Carola, que ya conocéis de otras veces. Sí, nos hemos visto alguna vez. A ver, Gualbert, adelántanos un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero vamos a dar un paseo y os voy a enseñar un par de sitios que no son habituales. Que salga en cámara en el Puerto Viejo. Y después ya os voy a llevar a mi restaurante para cocinar una recetita muy fresca, muy de verano, que es una ensalada que bien puede ir fría o templada, de producto de temporada, pero sobre todo que lleva como base el atún rojo marinado. Muy bien, bueno, nosotros ya estamos preparados, así que pareja, cuando queráis, estamos pues con vamos a ver un poquito de rincones del puerto. Venga, va, adelantamos un poquito tú y yo organizando. Hoy tenemos un día de estos de cocina y paseo, que a mí me gusta mucho. Hoy salitre. Salitre en la receta. Dale. Venga, ¿qué tenemos? Tenemos una merluza de la que tenemos la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un caldo, para que te hagas una idea. Yo voy a deslomar la merluza y vamos a aprender varios modos de rellenar una merluza. Que puede ser abriendo el lomo, poniendo dos lomos, expandiendo el lomo y poniéndolo en papel film, metiéndolo en agua. Hay un montón. Vale, luego decidiremos cuál según el grosor de la merluza. Pero un caldo de los de toda la vida, ¿no? ¿Para qué? Para hacer ese relleno que lleva... buey de mar y chalota y tal, que vamos a hacer un changurro, pero primero el caldo en marcha, ¿vale? No hace falta que limpiemos. O sea, es changurro realmente. Sí. Merluza rellena de changurro. Eso es. Vamos a hacer la preparación. Porque el relleno que se hace de cuando hacemos changurro es así, ¿no? Eso es. O muy parecido. Le faltaría el coñac. Bueno, lo pero mismo. Sí. Sí. Que incluso a este le podrías poner. Sí. Te apetece, bien rico. Eso pero como es. Estamos haciendo un menú cardio saludable... Eso es. Vamos a hacer todo... El alcohol... Lo más así es un pelín de harina que le voy a añadir a la salsa y al relleno para que coja un cuerpo y no se me vaya todo por ahí, ¿vale? Entonces, cogemos caldo en marcha. Con la cabeza de la merluza. Así. Un poquito más... La merluza rellena era un plato muy de cuando yo estudiaba cocina, al finales de los 90. Me tocó a mí hacer
en el restaurante Isquiña, que está en la parte vieja, me tocaba. Me acuerdo del Isquiña. Y esta hacía dos salsas, la pava la mitad con salsa de setas y la mitad con americana. Pero el relleno lo que hacía era, lo filmaba, o sea, la merluza la filmaba, sí, y la metía en agua. ¿Vale? Y luego, o sea, quedaba muy rica. También se puede hacer, porque es un sistema para hacer también con otros pescados que puede quedar muy bien. Vamos a ir marcando lo que es el relleno. Chalota, cebollas, diferentes, que dan un sabor. ¿Cuál recuerdas como tu mejor época en las cocinas? Cuando cocinabas, o que estabas dentro de la cocina. Pues yo me acuerdo que cuando te mandaban de la escuela de prácticas a un restaurante, te daba una cosa, tío. Te daba una cosa y di, hola, yo soy el de Irizar y tal. No sabías qué gente te ibas a encontrar. Pues me acuerdo cuando llegué a Arzak, que igual había 30 chavales como yo y chavalas, que decías, guau, aquí qué guerra será. Y estuve súper a gusto. ¿Dirías que esa ha sido tu mejor época? ¿La que más has disfrutado de aprendiz? Sí, sí, sí. Dos años. Más que cuando ya... 2 años estuve ahí dando vueltas. ¿Pero te gustó más esa etapa que cuando ya estabas un poco consolidado y ya estabas por tu cuenta y tal? A ver, hay que diferenciar la época que no cobras a la que cobras. Cuando no cobras no hay presión. ¿Disfrutas más? Sí, pero hubo presión, ¿eh? Yo me acuerdo, estuve de prácticas en el Juanito Cojua. Llegaba todas las mañanas y hacía la pasta chu. La pasta chu era la... O sea, ahí tenían muy... Muy organizado. Sí, estaban Pachi Irízar y su primo Paco ahí en la cocina, que luego ya vendieron al restaurante, pero bueno, eran muy ordenados, muy limpios, muy, muy, muy todo. Y entonces llegaba la mañana y la pasta chu. Todos los días hacían los postres del día, ¿vale? También hacían una tarta como de hojaldre con almendras, pa, 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 pa. Y luego ya empezaba el servicio, y como es normal, pues te apartaban un poco, ¿no? Porque pues, o te ponían a picar cosas. Pero les dio por hacerme bajar a por los bogavantes. A ti con lo que te gustan los animales también te voy a decir, ¿eh? Animal vivo Ander no le gusta mucho. Y claro. Esos están no vivos. No subía. Tú tenías que bajar y estaba la piscina de los bogavantes. No subía y yo decía, joder, tío. O sea, es que además no había como en otros sitios. Igual en el calle y tal vez que tienen las tenazas o le ves aventura y las... Era pelo. A mano. ¿Pero sabes, por qué es que te hacían eso? Te escondían la pizza. No, pero que ellos no sabían mi movida. O sea, no había mi movida de miedos y tal. Y yo decía, pues no sé, tío. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque además las cigalas también estaban con gomitas y de repente había langostas ahí con su pincho. ¿Te puedo hacer un inciso, un paréntesis? Yo lo he visto en Ventura, que yo no había tenido la oportunidad de verles cómo se comportan en las piscinas. Tienen una mala gaita. Las langostas tienen una mala gaita y las cigalas tienen una mala gaita. Yo no sé cómo se llaman los bogavantes, pero las cigalas y las langostas dan miedo. Pues yo, ingeniero, 19 años, ¿eh? Ahí, el más... Y de repente vi que el cuarto de las escobas estaba al agua. Y digo yo, tate, tú sabes cómo subía yo los melocotones y tal. Así, ¿eh? Te subes así y te lo subes así. Y digo, venga, a pescar. Pillo la escoba, cojo el bogavante y me lo subo aquí, tío. Incapaz. No tenía fallo el plan, ¿eh? Incapaz. El bogavante pegando la hostia y tal y cual. Y al final subí y les dije, oye, mira que yo no sé hacer, y ahí me explicaron pues que se cogen de la cabeza, ta, 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 y le digo, aún y todo, si los coge otro, mejor. Sí, bueno, pero más que nada por si no quieren perder el bogavante, ¿sabes? O sea, ¿sabes que la única manera de perder el miedo a las cosas es enfrentándote a él, no? Bueno, que tú, que luego ya he hecho bogavantes. Pues eso. Pero que gracias a enfrentarte igual ya no tienes tanto tanta cosa. Y luego dices, pues ¿qué me va a matar un bogavante o un tal? Pues no. Puede ser. No sé. Y eso, esas son mis experiencias. ¿Y qué? Y ahora que estamos en un programa cardiosaludable, ¿había mucho lío de corazón? ¿O erais todo hombres heterosexuales? No, bastante pito. No había... En mi clase de cocina no se ligó. ¿No había cositas así del amor? A ver, ¿se ligó? Yo tengo una amiga que es médico, que no voy a dar sus iniciales, que me dijo que Anatomía de Grey se parece más a un hospital grande en la parte de los líos de faldas y de pantalón que en la parte de las cosas médicas. Y dije, ¿qué? Y otra amiga que tengo, que también trabaja en un cuerpo de seguridad de este nuestro los condominio. Camarotes. Sí, sí, eso dicen Darkaute. Y me dijo que en su rama también hay mucho magreo, mucho lío, mucha infidelidad y mucha cosa. Me encanta que me digas esto. No voy a decir siglas, ¿eh?
Así que no me creo que en la hostelería no haya. Que me encanta que me cuentes estas cosas. ¿Por qué? Porque mi mujer, ¿dónde trabaja? ¿En qué? ¿En qué trabaja mi mujer? En un hospital. Ah, muy bien, gracias. No, escúchame. Está bien que me digas todo esto, escúchame, ¿no? Escúchame. Y en las cenas de los hospitales... Perdona, ¿quieres abrir este melón? Abre, abre. ¿Qué pasa en las cenas de empresa? Pues... ¿Qué pasa? No, o que se pegan o que se besan. Efectivamente, eso es lo que pasa. Si yo o, las, si, o que si te coge las... semejante cesto que no puedes casi ni hablar. Si yo las doy. No, pero me refiero a que yo no sabía que era para... Me dijo, no, de verdad te digo que hay un montón de culebrones, o sea, gente que tiene una doble vida con alguien del hospital, cosas así súper fuertes. Pero que pasa solo en las guardias de 24 horas, ¿eh? Y aparte que te voy a decir una cosa, si Steve... ¿Cómo se llamaba? Michael. No, mi marido sí. Steve, pues igual te estás liando con algún otro nutricionista de un congreso. No sé, porque en los congresos también... ¡Guau, los congresos! ¡Guau! ¡Qué guau! A mí me da igual lo que me digas, ¿eh? Yo estoy muy tranquila y muy segura de mi vida. Pues yo también. Pues ya está. Aparte que te voy a decir una cosa, que es a lo que es mi punto. Que si alguien te va a poner los cuernos, te los va a poner. Sí, sí, eso dicen. O sea, eso y robar en casa... No, la gente que quiere poner los cuernos o que está abierta a poner los cuernos, no ve barreras, ¿eh? Ve oportunidades. No limit. O sea, le da igual el parque que el hospital, que el congreso de lo que sea. O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama? Que ahora no me sale. ¿Stephen Hawking es? El que... ¿El de la silla de ruedas? Sí. Es Stephen, el nombre de pilas. Que sí. Me lío con otro el nombre. Stephen Hawking. Stephen Hawking siempre se ha dicho que le fue infiel a su mujer. Y era un hombre que tenía que hablar con la ayuda de un ordenador. Quiero decir que... El que quiere, acaba encontrando la manera. O sea, se te da un poquito la vida ahí, ¿no? ¿Por qué? El de la silla de ruedas le fue infiel a su mujer. Sí, con la enfermera. Es que dandy, ¿no? O sea, que era una persona que tenía que ligar a través de lo que escribía en un teclado. Ya. Que para decir sí o no, ¿sabes? Tenía que hacer gestos con la mirada. O sea, entonces, ¿cómo sería ese momento? ¿Quieres que me quite la camiseta? ¿Sabes? No sé, chico. ¿Quieres que te acaricie? ¿Sabes? O sea, quiere decir que el que quiere, encuentra. Hasta ahí mi alegato. Yo a veces voy a bares de ligoteo, tío. ¿Tú? A bares de ligoteo. ¿Pero cuántos años tienes? ¿150 para 200? Que no, pero voy con... ¿Cuáles son los bares de ligoteo? Los de separados. ¿Qué bares son esos? Pues el que pusiste tú de moda. ¿Eso es un bar de ligoteo? Lo sabes tú muy bien. O sea, me estás queriendo atacar y a mí me da igual lo que me digas. Me hablas como si fueras la de prácticas que ha llegado hoy. Tú sabes muy bien. Yo hace muchísimo que no salgo. ¿A qué sitios? Muchísimo. ¿A qué sitios vas? Yo hace muchísimo. La última vez que salí con vosotros. ¿Y qué pasó? Pues que me costó muchísimo volver a casa desde Hernani. No, pero vimos. No. ¿Qué vimos? Ya, no, salimos ya. O sea. ¿Qué vimos? No. Es que luego este se inventa unas cosas. Cada vez que salimos a ciertos bares, vemos resultados. Vemos resultados. ¿De qué no estoy cayendo ahora? Tú estás cayendo bien caída, ¿eh? Tú estás cayendo bien caída. No, pero ya sé lo ¿qué? Que dices. Pero no son dos personas solteras. Pues eso. Si yo no he dicho que no... O sea, bares de ligoteo, te he dicho yo. Yo no te he dicho de infidelidades. Pero estábamos hablando de infidelidad. ¿Qué no? Que la infidelidad... Yo me estaba no imaginando que... unos bares como de quedar para... Pues de gente casada y así, ¿sabes? ¿Pero hay bares de esos o qué? Pues que pensaba que me estabas hablando de eso y estaba flipando. Y digo, ¿yo qué voy a saber de eso? Mira, tío, yo no me meto en un lío de esos ahora, de infidelidades y eso. O sea... Yo bastante tengo con y la que vive conmigo si quiere, yo ya le he dicho que yo no me voy a ir de casa, ¿eh? A mí que no me fastidien. Que, o sea, yo no. A mí que me dejen como estoy, tío. O sea, fíjate tú. Si yo te digo una cosa. Yo tengo un amigo que tiene una teoría buena. Que dice que cuando coges a otra persona, sí, ¿no? Tu mujer o tu marido te saben a fresa. Cuando coges a otra persona sabe a plátano, pero el plátano se acaba y sale la fresa de tanto chupar, ¿sabes? No sabía que eras amigo de Góngora. ¿Tú has pillado? Sí. Y al final dices, me tenía que haber quedado con la fresa de antes. Y es así. Eso. Sí, sí. A veces no puedo. Pero más que nada, ¿por qué? Es que, mi amigo te lo justifica, dice. No, ¿tú sabes qué es explicar otra vez toda tu vida a otra persona?
Para que luego sea como la que tenías. Ya está. Hay que saber llevar, punto. Hombre, da un poco de pereza volver a tener conversaciones de cero, ¿no? Casilla de salida y tal. No, ¿a ti cómo te gusta dormir y tal? ¿O en qué lado de la cama? ¿O boloñesa o carbonara? Buah, qué pereza, tío. Yo, cuando voy el otro día, estaba ya con... Es como, ¿sabes? Tú ya tienes entrenado, tú ya tienes entrenado al dragón, ¿sabes? Ahora, hostia, de repente te cambian de especialidad y es como raro. Estaba el otro día... Joder, Estaba con Eneco, mi hijo, comiendo una chuleta y tal en una sidrería y tal, y Eneco estaba mirando a la pared, y a mí me gusta tener la pared atrás, ya sabes, la peli esa que tengo es yo. Es por si le viene el asesino, lo ve de frente. Y tal. Y es que ahora juego a ver si las mesas de enfrente son de Tinder, ¿sabes? Había uno que es que estaba seguro. Y mi hijo me decía, pero Aita, ¿de qué te estás riendo, tío? Y le digo, nada, Maitía, tú tranquilo, está todo bien. La de tonterías que se pueden llegar a hacer para... O sea, solo le falta al tío sacar 4 mandarinas y empezar así, Es que cuando empiezas... Eso te lo he dicho muchas veces. Esta es una teoría mía. El marketing de venta del principio. O sea, ahí estás con todo. Nadie es tan guay como al principio. Nadie. Bueno, ¿sabéis lo que es muy guay? Algorta. Nos volvemos a con Vicky, que le hemos dejado en Carola Echea con Alberto, con el que va a descubrir lugares, sus lugares favoritos, y que creo que próximamente van a ser los nuestros también. Caixo de nuevo, Bicote, ya hemos empezado la ruta por el puerto viejo de Algorta con Albert del Carola Echea. Y esto, tela marinera, que vengo miles de veces al Puerto Viejo y me has traído a un sitio, nos has traído a un sitio que no conozco. Bueno, esto que no se entere nadie, ¿vale? Sobre todo la gente del barrio, porque estos son los típicos recovecos que todavía conservamos un poco para la gente de aquí. Llegan fiestas del puerto y no se puede circular por ningún sitio. Este es un sitio donde tomas unas cervezas con los amigos, no puede venir nadie, porque es, ya como habéis visto, es privado. Luego tiene unas vistas, como se puede ver, de la playa, de la zona de ambiente de abajo, privilegiadas, desde la zona más alta. Prácticamente nadie que no sea del puerto y venga al puerto todos los fines de semana conoce o ha visto el puerto desde aquí. Así que, bien. De momento, te hemos hecho un regalo. Empezamos desvelando secretos, sí. Me gusta. Es una zona súper chula, Algorcha, toda esa zona me encanta. Walbert, ¿qué había aquí antiguamente? Donde estamos ahora, antiguamente le llamábamos la carpintería. En los bajos del edificio de ahí enfrente había una carpintería. Y esta zona era donde había unas tejabanas de uralita muy grandes y almacenaban toda la madera para trabajar en la carpintería. Y siempre será la carpintería, aunque ahora ya no tenga el mismo uso y ya todos sean viviendas o jardines. Igual, pero vamos a seguir la ruta, que el Puerto Viejo tiene mucho que ver, ¿te parece? Sí, hay cositas para ver. Porque nos podíamos tirar en la hamaca a tomar el sol, sí, pero no podíamos, en otro momento. Vamos a seguir. Mira, casa, locura, ¿eh? Es la casa más fotografiada del puerto. Es preciosa. Pues aquí nací yo. Todavía quedan cositas. Estas verjas las pusieron mis abuelos. Esa puerta la hizo mi abuelo, que es ebanista. Si te fijas, después es idéntica a la puerta del Carola. ¿Las olas de abajo? Las olas y las remaches y la forma de la puerta es idéntica. Y son, mi abuelo después se dedicaron a la hostelería, pero de joven era carpintero, ebanista. El sitio más auténtico, ¿eh? Qué guay. Oye, nos está contando muchos secretos, pero dirá por qué se llama Gualberto. No había escuchado el nombre en mi vida. Será una fusión de Aitona Monas, tipo Andrés Miguel, ¿sabes? Como yo. ¿No trabajó en la carpintería que acabamos de ver? No en esa, sino en otra. Sí, ahí teníamos un primo. Sí, oye, Gualberto, tú que has nacido aquí, ¿por qué os llaman guaitos a los nacidos Mira, en Algorta? Ahí me pillas. Bueno, yo sé que llaman guaitos a los argoteños. Eso sí, hasta ahí llego. Fíjate que nosotros hemos crecido siempre en el barrio con un grupo de música que se llamaba Los Guaitos, que eran todos oriundos del Puerto Viejo, que cantaban unas canciones dedicadas además al puerto en muchos casos y tal. Cantaban canciones de niñita consentida colgada del cielo como un farolillo que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este puerto viejo de mi corazón. Claro, ¡olé! Tú eres chaval, tu padre, tu madre, la abuela llorando ahí en la plaza oyéndoles a estos y para ti es el grupo de aquí que canta las canciones de aquí. Y cuando eres más mayor descubres que son canciones habaneras que tienen un pequeño truco y es que la letra ellos cambiaron y metieron el puerto viejo. Metieron el puerto viejo en todas. Claro, en todas para que
que nos gustara, por lo menos a los de aquí. Pero bueno, así todo son canciones que todavía la gente de mi quinta todavía se la sabe. Claro, aunque hubiera truco, sí, oye, en el recuerdo queda es. Y bien bonitas que sí, son. Sí. O sea que... Y es un disco dedicado al barrio que siempre lo vamos a tener ahí, ¿no? Que siempre claro. Nos va a hacer ilusión. Ahí salió el Calimocho también, ¿te acuerdas? Que nos dijeron. Bueno, vuelve el siguiente punto, ¿no? Al Parque de... Vamos al Parque Generacho. Ahí está. He venido muchas veces, pero no sé por qué se llama así. Pues esto es el Parque Generacho. Porque eran las huertas donde mi bisabuela Genara puso huertas y gallineros para subsistir. O sea, que es por tu bisabuela. Sí, fue la pionera, digamos, de hacer algo para poder tener en casa pues, huevos, algo de verdura, porque aquí solo se tenía pescado. Y había que vender pescado para conseguir verdura. Y a ella se le ocurrió que si ella plantaba verdura, tendría las dos cosas en casa. ¿Y cómo vamos a rebozar la merluza? Me está recordando, ¿sin huevos? Me está recordando a Urgul. Tiene un aire, ¿no? Un poquito. Y aprovecharon para insertar en la pared unos palos, unas vale. Tejas, y aprovechando las partes planas, ponían jaulas para las gallinas. Qué bueno, claro, se ve la teja ahí. Claro, o sea, se ven las tejas todavía, en varias partes de la pared se ven las tejas insertadas todavía. Bueno, bueno, vaya visionaria, ¿eh? Bueno, sí, sí, porque... yo creo que sí. Te digo, tanto bisabuela como abuela, muy visionarias. Desde luego. Sí, sí, más visión que yo, creo. Bueno, oye, tú en el Carol ahí. Bueno, he hecho lo que he podido, sí. Es una zona súper especial, ¿que no? Como tiene de todo. Pues pareja, os podéis imaginar lo a gusto que estamos pasando por el Puerto Viejo, pero donde también se va a estar muy a gusto es en el Carola, así que... Sí, que va haciendo hambre ya, tanto enseñaros el barrio y empieza a oler un poquito ya comida. Exactamente, vámonos a preparar los ingredientes. Momento, ¿no? ¿Te parece? Vamos para allá. Ahora os vemos, cuando estemos en el Carola, ¿eh? ¡Agur! ¡Agur! Ah, vamos poniendo los ingredientes en la mesa. Bueno, Gaby. ¡Qué ganas! Vamos allá, he echado el puré de tomate y ahora he hecho el tomate para desglasar. Vamos a hacer una velouté, porque he hecho el caldo de pescado, porque la leche la vamos a utilizar en la salsa de las setas, ¿vale? Estoy desglasando. Y este changurro, o sea, este buey de mar, lo puedo añadir al final, porque realmente ya está cocinado. Entonces, desglaso un poquito con el tomate, llevarlo a seco, añadir harina y mojar, ¿vale? Así. O sea, lo vas a concentrar. Sí, voy a hacer una pasta para que pueda rellenarlo. Ahora mira, voy a coger, voy a echar la harina aquí. Ahí. Esto de momento solo es la verdura. La verdura. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de algo en la sección Se me lengua la traba de hoy, de un componente que está muy presente en la receta de hoy. ¿Eh? Y en lo que nos ha contado también Gualberto. Y es que seguro que habéis oído hablar de esto, seguro que lo habéis pronunciado, pero ¿sabríais definir aminoácido? ¿Qué es un aminoácido? Me siento como Iñaki cuando hacen encuestas callejeras. ¿Tú sabrías decir lo que es un aminoácido? Aminoácidos esenciales. Vale, ¿y qué es? Eso es ¿con qué lo relacionas? Con los aminoácidos... ¿Los aminoácidos son necesarios para hacer la digestión? No. No, vale. Estas son las enzimas digestivas. Las enzimas que hacen ácidos. ¿Qué vale. hacen ácidos? Ah, aminoácidos. Ah, vale, vale, no había pillola. Los aminoácidos son las moléculas de las que se componen como la parte fundamental de las proteínas, ¿vale? Que esto alguna vez te lo he explicado. Los aminoácidos son como los eslabones de la cadena de proteínas. Entonces, estos aminoácidos pueden ser, como dice Ander, esenciales o no esenciales. Si son aminoácidos esenciales, quiere decir que los tenemos que comer sí o sí por los alimentos. Los aminoácidos no esenciales quiere decir que los podemos obtener a partir de otros que ingerimos de fuera, por la alimentación. Los aminoácidos y en general las proteínas por los aminoácidos... estaría aquí todo el día diciéndoos la de diferentes procesos en los que forman parte para mantener nuestro organismo vivo y en buen funcionamiento, pero es que están en muchísimos procesos, o sea, no casi en todo, o sea, es algo muy muy esencial para la vida, por eso las proteínas son uno de los macronutrientes también esenciales para la vida y que es importante comer. Una cosa importante, que esto el otro día me salió en consulta, que igual os resulta interesante, me hicieron la pregunta de ¿puedo vivir sin tomar carbohidratos? Porque ahora está muy de moda lo de no comer carbohidratos, ¿sabes? O sea, hemos pasado de comer todo el rato.
No, hemos pasado de tenerle miedo a las grasas en los 90s, todo 0%, la grasa era lo peor que te puede pasar en esta vida. O sea, eso no, que tiene mucha grasa y cosas así. De hecho, todavía queda un poco ese pozo de la grasa. Luego nos lo cambiaron por grasa buena y grasa mala. Entonces ahí depende. Ahora la grasa es buenísima, pero el carbohidrato es malísimo. Los picos de glucosa y todo este rollo. Y lo cierto es que lo que hay que diferenciar es lo que es posible de lo que es lo óptimo. Hombre, los veganos que se tienen que reforzar, ¿no? Con la B. 12. 12. Sí. Pues estos, si quitan hidratos de carbono, tendrán que tomar algún suplemento. No, o sea, es... ¿No? Lo que pasa es que el cuerpo humano es una obra de arte tal que es capaz de adaptarse a lo que tiene. O sea, somos una especie de animal que con lo que tiene hace, tira. Uh-huh. O sea, tiene un montón de mecanismos para sobrevivir. Sí. Tú piensas que en la mayor parte de la historia de la humanidad hemos tenido que luchar más contra la escasez que contra la abundancia. Yeah. O sea, uno de los retos para sobrevivir como especie ha sido, uno, que no venga un depredador mayor y te coma, punto uno, y punto dos es, en periodos de escasez en las que no había caza, no había cosecha, no había nada, pues que fueras capaz de vivir con lo que había. Y entonces nos podemos adaptar súper bien, nos podemos adaptar a vivir sin carbohidratos, a vivir sin grasa, a vivir sin proteína. Lo que pasa que a expensas de, o sea, pagas un peaje. Vale. Y no es lo óptimo. Lo que pasa que circunstancialmente podemos adaptarnos. Qué manía de siempre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Disfrutemos. No estemos todo el rato quitando, poniendo, quitando. Bueno, Gaby, la veluté que he hecho de tomate. Fíjate, ahora ya casi con fuego apagado le he añadido lo que es el buey de mar. Y fíjate cómo está de bien ya. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Este relleno, como el suelo de la cazuela está caliente, vamos a sacarlo para enfriar. Mira, pues mientras lo sacas a enfriar, te voy a entretener con acertijos. Que yo sé que a ti estas cosas... Bueno, a ti se nos dan bastante bien a los dos, está mal que yo lo diga, pero se nos dan bastante bien. Entonces yo tengo unas que te voy a lanzar para ti. Sí. Y luego tú me dices a mí, vale, cuando acabes con eso, ¿vale? A ver cuántas aciertas. Se llama... Esto tiene truco, podéis jugar desde casa, a ver si se os da bien. Os voy a hacer una pregunta y tú me tienes que contestar. Vale. Ander, algunos meses tienen 30 días y otros tienen 31 días. ¿Cuántos de ellos tienen 28 días? Uno y a veces. Todos tienen 28. Pero también 29, 30 y 31. Vale, que no. O sea, tengo que pensar que está Marcos y me quiere fastidiar. Vale. Venga. Vale. Mira, vale. Y esto, queridos amigos, que sé que nos veis muchos niños, es lo que pasa en un examen cuando no lees bien la pregunta. Eso es. Piensas que lo sabes, piensas que has leído lo que has leído y contestas mal. ¿Por qué no has leído bien la pregunta? Como me decía mi padre. Eso me ha pasado a mí toda la santa vida. La respuesta está ahí. La respuesta está ahí, me decía mi padre. La respuesta está ahí. Eso no era expediente X. No. La respuesta está ahí fuera. Venga, dale. ¿En qué país se fabrican los sombreros de Panamá? ¿En qué país se fabrican los sombreros los de Panamá? Los sombreros Panamá. Pues no será Panamá porque eso es muy fácil. ¿No? ¿O qué? Pues uno que no sea Panamá. ¿Es la contesta? Empieza por E, es Ecuador. Pues muy bien. Pero es que eso, ¿cómo vas a saber yo? Ya, es que tampoco. No, pues yo he hecho una buena respuesta. Muy pues bien. Uno que no sea Panamá. Si yo te hago así, ¿qué haces? Choca. Vale. ¿Es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? Con su es fácil, cuñada. Piénsalo. Sí. Con la hermana... A ver, un conecta hombre, el cerebro, venga, va. Con la hermana... De su viuda. Mi viuda, su hermana, es tu cuñada. ¿Es normal? No es normal. No, pero... porque estás muerto. Si es tu viuda es porque tú estás muerto. 0 de 3 va, ¿eh? O sea, igual ha sido lo peor que ha hecho desde que le conozco. Me va a enchufar, no, va a remontar. ¿Cuántas quedan? Otras 3, puedes empatar. Voy a empatar. Venga. Yo soy de 5, siempre. ¿Qué es eso que si lo tienes, quieres compartirlo? ¿Y si no lo compartes, ya no lo tienes?
¿Qué es eso que si lo tienes, quieres compartirlo, pero que si lo compartes, ya no es tuyo, ya no lo tienes? Ya no es. Joder, es que no sé. Te leo las tres, ¿vale? Y me ibas pensando, como en pasapalabra, que espero que no estéis viendo y estéis viendo este programa. ¿Qué ocurre si arrojas una pelota al mar negro? Que flota. Vale, correcto. Se moja, pero nos vale que flota. ¿Cuál es el país más picante del mundo? Chile. Vale. Vamos, que tienes ahí la remontada. Ya estoy caliente. Está ahí la... Por favor, Rafa, música de tensión. Agárrate a la tabla. La de tiburón. Venga. Va, ¿eh? ¿Qué es eso que si lo tienes, quieres compartirlo, pero que si lo compartes, ya no es, ya no existe, se fue, se esfuma, ya no lo tienes? No se lo chives en ahora, ¿eh? Que está el chaval tenso. Yo sé. ¿Qué pasa? Que si tienes algo, pero que si lo compartes ya no es tuyo, ya no existe, se va. Se desintegra, ya no es. Aricoits. Un pedo. Ander dice un pedo. Yo lo comparto contigo. Ander dice un me pedo. Me lo he hecho y se va. Ander dice un pedo. Gary dice... ¡Es un secreto! Si lo compartes ya no es secreto. Vale. Pero te vas a casa con el cariño de todo este público. Te voy a hacer tres. ¿Por qué? Porque tengo que recoger y hacer la receta. ¡Anda, lío! Que es un programa de cocina. Pues haber sido más rápida, Titi. Venga. Tú, si has tardado tú. ¿Cuál es el principal motivo por el cual la gente se divorcia? Porque se casa. Vale, el matrimonio. ¿Cuál de las dos expresiones es correcta? ¿Los pingüinos vuelan o un pingüino vuela? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? De las dos... Tienes que leerme bien. ¿Cuál también, de las dos expresiones es correcta? ¿Cuál de las dos expresiones es correcta? ¿Los pingüinos vuelan o un pingüino vuela? ¿Qué? A ver. Es súper gilip. ¿Los pingüinos no vuelan? Eso es. ¿De qué color sale un caballo blanco después de haberse mojado en el Mar Negro? Blanco. Alguien ha estado en el Mar Negro, ¿eh? Jesús. Vale. ¿Qué sube pero nunca baja? El IPC. No, la edad. Venga, vamos a recoger y volvemos, ¿eh? Steve. Bueno, Gaby. Situación. Tengo pochando un poquito de cebolla con ajo y mantequilla. Estoy cortando la shishaori en juliana. ¿Vale? Tengo la merluza deslomada que todavía, fíjate, he tomado la decisión de enseñaros hacerla cocida. ¿Vale? Ya que estamos en tema saludable, cocida. Vale. ¿Vale? La vamos a filmar. Entonces la abriremos. Tiene una pinta la merluza tremenda, ¿eh? Y por otro lado, pues tenemos el relleno enfriando. ¿Vale? Vamos allá. Y picando las setitas de temporada. Eso es. Oye, pues igual nos da tiempo a escuchar la noticia destacada de Iñaki, del Iñaki News de hoy. Venga. Tenemos a Iñaki que nos habla del dulce más sano del mundo. Vamos a ver qué nos cuenta. Ya sabes que soy un poco escéptica con estas cosas. Es que la Iñaki News de hoy es un plus. Resulta que leo que hay un dulce que es el más sano de toda la historia y que además es antiinflamatorio y que ya se viene conociendo la miel. Hombre, ya. Bueno, Gaby, importante. ¿Por qué este néctar de las abejas es tan saludable? Y pregunta dos. ¿Por qué nos gusta tanto el dulce? Ahí lo dejo. Ay, ay, ay. Bueno, lo primero es que no es... Pues lo primero, antes de nada, un pequeño disclaimer, que estoy yo en una campaña personal y profesional con este tema. Que sea algo saludable no va a depender 100% de las características nutricionales que tenga, ¿vale? Que esto también es importante. Va a depender de la frecuencia en la que lo consumamos, va a depender el contexto en el que lo consumamos. O sea, quiero decir, ¿es saludable de vez en cuando añadir miel a un yogur en cuanto a promueve la salud si lo estás haciendo desde la flexibilidad, bla, bla, bla?
Sí, claro que sí. Entonces, lo de que algo sea categóricamente o intrínsecamente saludable o no saludable, yo profesionalmente no estoy del todo de acuerdo. O sea, creo que es más interesante hablar de cualidades que sí son intrínsecas. Pues es algo que tiene una cantidad de azúcares libres muy alta, como es el caso de la miel. Tiene algunos otros aminoácidos, algunos compuestos que se han asociado con propiedades medicinales, eso está claro. Pero de ahí a decir que algo por sus características es como saludable, 100%, habrá gente que dirá, bueno, pues mira el pájaro cómo se acerca, lleva rondándonos. Oye, igual pasa el verano con nosotros. Va por la seta, va por la seta, ¿sí? Pero no le ha gustado. Míralo, míralo. ¿Agur? Pues volverá, nada. Volverá. Si le gusta, volverá. Que lo que os quería decir, que por ejemplo las setas, ¿no? Dices, pues Gaby, ¿esto es saludable 100%? Bueno, pues depende, porque una persona que está comiendo algo que es súper nutritivo, como son unas setas o un brócoli, desde una rigidez absoluta y desde un odio absoluto, pues yo no lo categorizaría como una elección saludable. Dicho este disclaimer, segundo, la miel, como os decía, es un alimento que tiene un porcentaje muy elevado de azúcares libres, por lo tanto, es un ¡Ander! Que se ha llevado uno así, chaval. Mira, lo va a poner a ver si se lo lleva de aquí. Bueno, se va a llevar la merluza. ¡Ander! Ya lo he visto, ¿eh? Como vengan todos sus amigos, va a haber lío. Pero va a ser tu culpa cuando venga la gaviota por la merluza a la tarde. ¿Le ves, no? ¿Le ves? Sí, nos está viendo ya. Está aquí. Venga. Bueno, ¿por qué nos gusta tanto el azúcar? Pues porque nuestro cerebro está programado para buscar energía rápida. Es como que de alguna manera tiene una recompensa a nivel cerebral y es algo que nos gusta, que estimula el centro de placer y nos genera una serie de neurotransmisores y de compuestos que nos hacen sentir, aunque sea momentáneamente, pues bien, como Ander con el pajarito. Bueno, vamos allá. Tenemos... Le has liado. Le tienes que haber dejado un caminito de setitas. Ya está. Es que... Vale, venga, no me líes. ¡Que no te líe yo! Escucha, agua caliente. El relleno haciéndose, ¿vale? Quiero pochar un poquito más las setas y la cebolla y el ajo, pero fíjate lo que vamos a hacer es... A media altura de la merluza... Le vamos a pegar un tajo y vamos a abrir un libro, ¿vale? Así. Ahí. ¿Vale? Así. Perfecto. Vamos a coger el papel film, lo vamos a estirar, ¿vale? Así. Sí, dejamos, y vas a hacer como un sushi. Dejamos largo. ¿Eh? Dejamos largo. Y la parte de arriba que ya está fría. Qué bueno. Venga ahí. Así. Qué cosa más buena. Así. ¡Buah! Y así. Vale. ¿Qué hacemos? Y acá. Y traca. Cerrar el libro. Sal, aceite, un poquito ahí, ¿vale? Ay, mamá, que ahora viene el aire. ¿Sí? Estiramos para aquí un poquito. ¿Vale? Así. Y la aprietas. Que quede terso. Lo aprietas a nivel así. ¡Oh, mira! Mira, ¿vale? mira. A nivel así. ¿Vale? Solíamos poner unas cuerditas. Con el aceite igual si no se te abre. ¿Vale? Pero esto al agua. Pues son dos. Venga. Más, seguimos. Más sí, cosas. Más. Más sí, que hay que hacer la salsa. Vamos a tener unos 10 minutos eso ahí. Y aquí, un poquito de harina, porque y ahora entra en juego... buena leche, eso te iba a decir, madre mía. A ver, es una leche de Kai Kugure a kilómetro cero,
lleva el mínimo posible de tratamiento en temperatura, ¿vale? Para que recuerde a la de siempre. No es una leche UHT, es una leche fresca. Fresca. ¿Vale? La diferencia de la leche fresca y la leche UHT, como dice Ander, es el tratamiento térmico. Esta es leche pasteurizada. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que lo que ha eliminado la pasteurización es los microorganismos malos. Uh-huh. Es decir, los que nos pueden transmitir cualquier cosa, los microorganismos patógenos. Eso y es. Deja los buenos, los que nos interesan, y por eso hay que mantenerla siempre en refrigeración. Y el sabor se ve también menos agredido. Además, a mí me encanta la leche Kaiku Kilómetro Cero, porque además es una leche de aquí cerquita, de los baserris que tenemos de aquí cerca, y eso ayuda no solo a que el sabor sea el de siempre, una leche blanca, espesa, gordita, sabrosa, sino que además es una leche sostenible, porque la leche que se utiliza son de vacas de cercanía, y además tiene un montón de hijos. Todo el envase es 100% reciclable. O sea, tú esto, una vez que lo tienes terminado, vas al contenedor amarillo y chimpún, a seguir el ciclo. Así que a nosotros siempre elegimos Kaiku Kilómetro Cero por muchísimos motivos. Pues porque tiene un montón de hijos, yogures, nata, mantequilla, un montón. Toda la gama Gurea Kilómetro Cero nos encanta. Bueno, que hierva un poquito esta salsa, que va a coger un color amarillento. Y mientras tanto volvemos a Algorta. Eso es. ¿Eh? Porque, Ander, en una localidad costera como Algorta, sí, en la época en la que estamos, ¿qué no puede faltar? El atún. El atún, vale. Y por eso nos vamos con Gualberto Alcarola Echea, que nos va a hacer un plato. Venga. Y el atún rojo, que si no, no hay receta. Muy buenas, de nuevo pareja. Aquí sigo con Gualber del restaurante Carola Jatecha, ya en el restaurante, porque vamos a hacer atún rojo marinado. ¿Qué ingredientes? Bueno, es una ensalada en realidad de atún rojo marinado. Buscamos un poquito unas ensaladas distintas durante el verano, y el atún o el bonito, cuando está el bonito más grande en temporada, es algo que nos da ese juego, ¿vale? Uh-huh. Entonces aprovechamos para hacer una ensalada con poquitos ingredientes. Llevamos un poco de panadera de base, tomate de temporada muy bueno que tenemos ahora ya, como veis, zanahoria, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, un par de dientes de ajo y un poquito de hoja de laurel. O sea, mucha verdura y atún rojo. Pues, Walben, ya sabes cuál es tu cámara y yo te voy a dejar trabajar. Pues hay que cocinar. Vale. Bueno, lo primero que hay que hacer es cortar la verdura en juliana, lo mismo la cebolla, el pimiento, la zanahoria y el pimiento verde. Una vez que tenemos todo eso cortado en juliana, añadimos el laurel y los dientes de ajo enteros. Y se echa un poquito de aceite y se sala un pelín. Tampoco hace falta salar mucho porque siempre es bueno condimentar la ensalada al final. Y lo dejamos hacer todo a fuego lento. Que se vaya haciendo para que apoche, para que nada se agarre en el perolo y no tenga ningún gusto a quemado ni nada por el estilo. Y aprovechamos ese tiempo para coger el atún rojo y cortarlo en daditos de un centímetro más o menos, que separaremos para añadir después. Esta receta, la verdad, que no está en carta, digamos directamente. Esta es una receta que se hacía antiguamente en carta y son de estos platos que nos ha ocurrido alguna vez que cuando hacemos cambios de carta hay una clientela que en determinada temporada, en cuanto saben que hay pues veranito, que llega el bonito de temporada o tenemos atún, vienen a por la receta. Entonces aprovechamos esta temporada, que tenemos ya el atún y un buen tomate y buen género para hacerlo, y la volvemos a introducir. A esos platos le llamamos nosotros Ley de Murphy. ¿Por qué? Cada vez que lo quitas viene uno al día siguiente y dice, oye, ¿no tenéis el espárrago relleno? Y dices, joder. Tenemos ya la verdura pochada, es el momento importante de la receta. Echamos un chorro de vinagre a la vez que añadimos los daditos de atún rojo. Un par de vueltas simplemente para rehogar los dados entre la verdura. Retiramos del fuego y tapamos, bajando de temperatura poco a poco a quedarse atemperado. El atún ya está marinando y la receta ya está hecha. Importante, momento de emplatado. Tenemos una base ya, en este caso hemos puesto hoja de roble, pero se puede poner cualquier tipo de lechuga, la que más le guste a uno. Tomate de caserío, en este caso, de gatica, y aprovechamos una patata panadera para cubrir sobre el tomate. Y ahí añadimos la cantidad del producto que tenemos de la verdura con el atún que nos apetezca en ese momento para realizar la ensalada. Condimentar al gusto, un poquito más de sal si nos ha quedado soso, con vinagre yo creo que no le echaría. En algunas ocasiones alguien le echa un poquito de Módena que le da un contraste de vinagre pero que a la vez es dulce, pero nada más. Y para rematar la tarde, solamente queda probarlo. ¿Has visto, Walber? Siempre digo lo mismo, siempre vengo en el mejor momento. Bueno, ha puesto buena cara, o sea que ya sabéis, si alguno más quiere probar
este plato o alguno otro, pues estamos aquí todo el veranito con la ensalada de atún rojo en el Carola. Comida de la mama, total, qué bueno. Me quedo aquí contigo, ¿eh? Mira que vivo aquí al lado, pero aún así me voy a quedar aquí contigo. Un ratito solo, ¿eh? Tenemos que trabajar. Venga, vamos. Agur. Agur. Bueno, situación, unos ajos frescos salteando, la merluza cociendo, ¿sí? Y la salsa de setas hecha. Pues ahora volvemos a emplatar y para comer, que es lo a lo que hemos venido. Bueno, recuerda un poco a cuando hacemos los huevos, ¿no? Para las setitas. Así. Qué buena pinta, oye. Sí. Qué cosa más rica. Esto nosotros hacíamos. Súper goshua también para comer, ¿eh? Súper apetecible. Y ahora lo que tienes. Mira, porque que aquí te puedes quemar. No, es fácil, mira, haces así. Lo que hacías es sacar la merluza. Por eso se le echa el aceite, para que patine ahora. Ahí. ¡Qué platazo! ¿Cómo huele? Mira todo, cómo te ha quedado todas las lascas. Súper bien hecho. Ya está. No le voy. Oye, somos su merluza rellena de centollo y salsa de setas de temporada. No le voy a añadir ni ni cebollino. ¿Ni cebollino? ¡Guau! Viviendo al límite, ¿eh? Terrible. Transgresor. Cuando ya tiene colores, ya los tiene. Ahí está. ¡Venga y a por el 13 de septiembre! A por el 13 de septiembre. Es nuestra... ¿No es esa? No, el 7 de septiembre. Venga, me cano. Bueno, que mañana volvemos. El viernes, con mucho más. No os lo perdáis. Un poquito después de las 8. Thank you.